Y la justicia rechazó una denuncia de una de las empresas de bajo costo, en vuelos estamos hablando, para la reapertura del aeropuerto del Palomar. A ver, todos los detalles con Néstor Espósito. ¿De qué se trata, Néstor? Hablamos de un planteo de Flybondi. Flybondi había pedido formalmente a los organismos de control de la aeronavegación comercial volver a operar desde el aeropuerto de Palomar. Actualmente la autorización implica hacerlo desde Saiza por las restricciones que tienen que ver con la pandemia. Bueno, finalmente ayer la justicia en lo contencioso administrativo rechazó por vía indirecta, por una vía oblicua, la posibilidad de que se estableciera nuevamente la operación de los aviones. Yo dije aviones, creo que hay un solo avión de Flybondi para operar desde el aeropuerto del Palomar. Es decir, se debería abrir, según la presentación de la empresa, el aeropuerto del Palomar por una sola nave. Eso es lo que planteaba en el fondo la presentación que había hecho Flybondi. Para seguir con este tema, ya estamos en comunicación telefónica con Lucas Marisi, él es integrante de la ONG Stop Flybondi. Lucas, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias por llamar. Consultarle en primer lugar, bueno, ¿cómo han tomado ustedes este fallo de la justicia? No, los vecinos del colectivo vecinal de Stop Flybondi, que somos muchísimos de Hurlingham, Morón, 3 de Febrero y otros municipios aledaños, la verdad que tomamos muy bien, o sea, celebramos la decisión, por un lado, judicial, ¿no?, que es la que comentaba Néstor Espósito muy correctamente recién, y por otro lado también la decisión del gobierno nacional de trasladar los vuelos de Flybondi y Jetsmar de la base militar del Palomar al aeropuerto internacional de Ezeiza y posteriormente también al aeroparque Jorge Newbery, ni bien se terminen las obras de refacción y de ampliación que se están realizando, ¿no? Y efectivamente, como ustedes comentaban, como parte de la extorsión del macrismo residual que se esconde detrás del mascarón de proa de Flybondi y su sindicato trucho amarillo, que es la empresa y el macrismo, lo que estamos viendo en las últimas semanas es un proceso de extorsión y desestabilización del gobierno nacional que ha tomado una decisión técnica a través del OSNA y de la ANAC, que es la Autoridad Aeronáutica, de trasladar los vuelos de Flybondi y Jetsmar a Ezeiza y luego también a Aeroparque por dos grandes razones. Por un lado, porque la base militar del Palomar, que es el aeropuerto trucho macrista que instaló ilegalmente el exministro Dietrich y el expresidente Macri, violando la Ley General del Ambiente, la Ley de Sitios de Memoria, porque allí funcionó un centro clandestino de detención ilegal desde donde salían los vuelos de la muerte y en consecuencia no se le puede dar un uso comercial. Lo que dijo el OSNA y la ANAC es, primero, no hay espacio físico en esas instalaciones precarias de la base militar del Palomar, que es apenas una casita de Durlock, para que se cumplan o se puedan cumplir los protocolos de distanciamiento social que requiere la pandemia del coronavirus COVID-19. Para ello tienen que operar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que tiene obras de infraestructura millonarias preparadas para hacer estos protocolos distanciamiento social. Sí. Consultarle en principio, porque el objetivo de Stop Flybondi es la erradicación o el cierre definitivo del aeropuerto del Palomar para operaciones aerocomerciales. Sin embargo, hay voces que resaltan que a partir de la habilitación del Palomar para la operación esencialmente de aerolíneas de bajo costo, se ha generado puestos de trabajo para una decena de miles de personas que de esta manera verían imposibilitados seguir trabajando, que perderían su fuente de trabajo. Eso es muy buena la pregunta y la agradezco porque es absolutamente falso. Eso es parte de la extorsión de Flybondi y el macrismo. Y les doy un ejemplo concreto que demuestra la falsedad de ello. La otra empresa, que es Jetsmar, que es una empresa mucho más importante, que a diferencia de Flybondi, que tenía un solo avión, y ahora digo por qué tenía, porque se fue el último sábado al exterior, no sabemos si va a volver, así que con eso les demuestro la falsedad absoluta de todos los planteos y la carencia de seriedad. Jetsmar se fue a Ezeiza, ya está operando Ezeiza, no se pierde ni una sola fuente de trabajo, ¿por qué? Porque el gobierno nacional lo que estableció es garantizarle la misma estructura de costos reducidos y tasas reducidas que tenían en Palomar
tanto en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como en Aeroparque, a través de una decisión de Lorna. Esto es lo que no les va a contar el macrismo residual ni Flybondi. Del mismo modo que no les va a contar que el gobierno nacional hace más de 7 meses que les viene pagando todos los sueldos a todos los empleados de Flybondi a través de los ATP. Se lo paga incluso a su CEO, Esteban Tosutti. ¿Ustedes lo vieron protestar por eso? No. Lo que están haciendo es justamente una desestabilización, un desgaste del gobierno nacional extorsionando, y esto no se ve en ninguna parte del mundo, que una empresa con un solo avión, o ahora con ninguno, pretenda doblegar al gobierno nacional e imponerle la política aerocomercial. ¿Para qué? Para que le habilite el funcionamiento de una base militar como Aeropuerto Trucho, que según el Horna cuesta una fortuna de dinero. Antes de la pandemia hay un informe de Lorna que dice que la base militar del Palomar como aeropuerto comercial tiene un déficit de más de 300 millones cuando funcionaba con todos los vuelos antes de la pandemia. Bueno, estos señores pretenden, y es lo que le pidieron a la justicia y les fue mal, afortunadamente, que el gobierno reabra la base militar del Palomar como aeropuerto para que Flybondi, con un solo avión, que ahora no lo tiene, pueda operar desde allí y todos los contribuyentes argentinos paguemos fortunas y fortunas de millones de pesos para que ellos puedan volar desde allí, cuando pueden hacerlo, como les decía, desde Ezeiza y Aeroparque, al igual que lo está haciendo JetSmart, ¿no es cierto? Lucas, y esto Maris, es lo que ha decidido la justicia, por suerte, de no hacer lugar a ese pedido de Flybondi. Lucas Maris, integrante de la ONG Stop Flybondi, le agradecemos por esta comunicación telefónica y su tiempo con la televisión pública. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Los invito a que nos sigan en Stop Flybondi Oficial, en nuestro Facebook, que van a ver el caravanazo masivo que hicimos apoyando la decisión del gobierno nacional de trasladar los vuelos a Ezeiza y Aeroparque, o en nuestro Twitter en Stop Flybondi. Así que muchas gracias por el llamado. Adiós. Al contrario.